Bueno, yo qué sé, si leéis prensa en cualquier país de habla hispana y bueno, os interesa la libertad y el liberalismo, pues evidentemente presentaroslo casi es un poquito superfluo. Pero bueno, vamos a hacerlo de todas maneras. Que para eso hemos venido, ¿no? Si queréis, empezamos un poquito con la vida de Carlos Alberto Montaner. Él nace en el año 43 en La Habana. Y Carlos Alberto Montaner, para aquel que le conozca, es el hombre tranquilo, ¿no? Y de repente ve la biografía y dice, joder, con el hombre tranquilo. Porque el hombre tranquilo conoció a su mujer, a la bella Linda, en el año 57, en un club de los decentes, en La Habana, en un club en el que acababan de poner una bomba terroristas antibatistianos. Entonces Carlos Alberto ve a una chica preciosa llorando e intentando gestionarse ella misma el pánico, el miedo, el espanto y demás. La bella Linda era. Y a partir de ahí ya no se nos despegan demasiado, ¿no? Y 2 años más tarde, aquel entonces Carlos Alberto Montaner tenía 14 años. Y 2 años más tarde, Carlos Alberto Montaner, el hombre tranquilo, joder con los tranquilos, a su lado, ¿os acordáis del corrido este de Pancho López, pequeño pero de la vida, que corre, que vive tan deprisa que se muere a los 10 años? Bueno, pues a los 2 años, con 16 añitos, se casa con la bella Linda. Encargan a Gina, que es la hija mayor, y en diciembre del año 60, pues ya lo tenemos preso por agitación anticomunista. Carlos Alberto Montaner, el hombre tranquilo, pues le hicieron un juicio revolucionario y le condenaron a 20 años de prisión, pero no lo cumplió porque él casi prefirió que mejor se escapaba. Mejor se fugaba, el hombre tranquilo. Del correccional en que lo recluyeron, tenía 17 años, era menor de edad, y una semana antes de cumplir los 18 y antes de que le trasladaran a un presidio para adultos, o a un presidio con todas las de la ley, y esto de con todas las de la ley es una licencia, pero estamos hablando de la Cuba castrada por Fidel Felón y sus barbudos asesinos, ¿no? Pues una semana antes de que cumpla los 18, él se fuga. Y en su viaje rumbo a la libertad, rumbo a Estados Unidos, tuvo una primera escala en la embajada venezolana en La Habana. Mira, a ver si da vueltas o no da vueltas el mundo, ¿no? La historia de su fuga la ha novelado él, en una novela, en Perro Mundo, fea, como todas las que se sacaban en aquel entonces, la portada, digo, solo la portada, que se publicó en Ediciones 29, en el año 1972, esta primera edición de octubre del 72, ¿no? Él la tiene ahí novelada, la fuga. Pero también ha hablado varias veces de cómo se fugó, y una de ellas es en una entrevista deliciosa que se llama A la fuga como arte liberal, de Héctor Soto, y la cuenta con la gracia que tiene Carlos Alberto, que si esto se llama, esta charla se llama Carlos Alberto Montaner, Horacio es liberal, es porque es el rey en esto de enseñar deleitando, como pedía el clásico griego, ¿no? Pues os leo, si queréis, cómo cuenta él la fuga, ¿no? Los antiguos presos, recuerda Montaner en esta declaración, eran nuestros guardias, cosa típica de las revoluciones. Y uno de esos delincuentes convertidos en guardia me vendió una sierra, una hoja de sierra. Corté un barrote y logramos evadirnos dos. El tercero que nos iba a acompañar no alcanzó a salir detenido por los disparos. Corrimos a todo dar. Yo conté esta historia en una novela que se llama Perro Mundo. Mi familia había hecho contacto con un tercero que todavía vive en Cuba. Esta entrevista creo que es del año 2004. Y que me recogería en un camino vecinal de las afueras de La Habana. Teníamos que correr como 1 kilómetro hasta el lugar donde supuestamente iba a estar el coche que nos trasladaría a un escondite. Creo que corrí como loco. Y se recuerdo muchos perros sueltos que ladraban. Y ahora voy a beber agua porque esta frase es. Hay que tomar nota, ¿eh? Yo tenía más miedo que 100 monjas. Esto debió estar escribiendo algo de Madrid de Cortoacheca, debió estar leyendo algo. Y le vino a la memoria esto, ¿no? Como 1 kilómetro más adelante, nos escondimos en una cuneta cercana al lugar donde debía estar el coche. Pero no estaba. Y ocurrió una cosa casi mágica. De pronto se hizo el silencio. Dejaron de sonar los tiros, los perros dejaron de ladrar y yo siento que desde un sitio muy próximo alguien nos está llamando. Dice, psst, psst,
Y dice, el chico que se había escapado conmigo, un campesino que había combatido contra Batista y después contra Fidel, trató de disuadirme. No vayas, me dijo, que no es nadie, que es un pájaro. Es el Sijú platanero. Y Montaner dice, estamos ahí. Y tuvimos una discusión de lo más delirante atendida a las circunstancias. Acaban de fugar. Y dice, que es un Sijú, no vaya. No, pero es que está buscando un coche. Y lo que yo había sentido como un llamado para él era el canto de un pájaro autóctono. Discusión sobre ornitología a las 3 de la mañana y con la policía encima. Yo no sé qué coños es un Sijú platanero, le dije, pero yo voy a ir hasta allí de todos modos. Me arrastré y la verdad es que debió de haber sido el maldito pájaro, porque no vi a nadie. Pero sí pudo ver el auto que nos estaba esperando. Un error mío nos permitió salvarnos, subimos al auto y ahí nos llevaron a un escondite. Yo creo que este también es Montaner. Montaner ha sufrido mucho, lo ha pasado muy mal, pero consigue sacarte una sonrisa de una situación absolutamente espantosa. Este es el maestro Montaner. En fin, lo demás es cuento largo, que diría un alemán, pero ya nos podíamos tomar unas pausas, ¿no? Cosa que ya no hace Televisión Española, os recomiendo que la veáis ahora. En Cuba están tomando la nota de cómo adoctrina ahora. La 2 es formidable ahora, es espantoso cómo está el patio en el terreno ideológico con nuestros amigos, los ecologistas y demás, ¿no? En fin, tiene 2 hijos, el cineasta Carlos Montaner y la periodista Gina Montaner, que podéis leer todos en Libertad Digital y escuchar en LD Libros, el programa que dirijo con muchísimo acierto. Y 3 nietas, Paola, Gabriela y Claudia, creo que son 3, porque yo además conozco solo a las hijas de Gina. Bueno, hasta aquí lo que se puede contar, luego ya, pues eso, Montaner se hace mayor, recorre medio mundo, en el 70 se instala en Madrid y ahora vive a medio camino. Bueno, medio camino no, porque si no tendría problemas. Vive con un pie en Miami y con otro pie en Madrid. ¿Qué más? Pues que quizá convenga también acordarnos también, siquiera un poco, de su familia. Y dejemos que para eso hable él, que para eso es cubano, y si es cubano no dejas hablar, no pasa mal, ¿no? Yo le pedí el otro día en un correo que me contara algo, ¿no?, de sus padres. Y esto fue lo que me mandó, ¿no? Dice, mi padre, Ernesto, era un periodista conocido, vago, mujeriego e ingenioso, con buen oído para la prosa y mejor para el póker. Era un buen tenor lírico y le hubiera gustado dedicarse a la ópera, pero tenía que practicar mucho y lo dejó. Mi madre, Manola, era profesora en un instituto de enseñanza, de segunda enseñanza. Laboriosa, organizada y seria. Algo como esto. Vago, mujeriego, ingenioso y laboriosa, organizada y seria. Claro, entonces ahora dice él, obviamente la pareja se acabó, pero duraron casi 20 años. Los dos, por su cuenta, marcharon al exilio y allí murieron. Mi padre tuvo alguna amistad con Fidel, pero como lo conocía, se fue de Cuba a los pocos meses de instalada la revolución. De hecho, vamos, y ahora toca empezar aquí a buscar en el baúl de los recuerdos. De hecho, hay una foto dedicada por Fidel, vaya por Dios, a que se me había olvidado. Pues sí, va a ser una penita, porque yo creo que pues no va a estar. A ver, bueno, sí, en fin, en Viaje al Corazón de Cuba, en la primera edición, hay una foto, me cago en la mar, porque yo creía... Ah, sí, sí, está aquí. En Viaje al Corazón de Cuba, de hecho, hay una foto de Fidel Castro a mi querido amigo y brillante periodista Ernesto Montaner, que tanto luchó por nuestra libertad. Fidel Castro, mayo 29 de 1955. El que haga algo al libro lo mato. Y para que veáis que no miente, pues eso, cuando dice que su padre conocía mucho a Fidel Castro, ¿no? Bueno, por ahí el padre, hemos dicho, ¿no? El padre trabajó como periodista radial, nos sigue contando Carlos Alberto, hasta su muerte en 1992. Mamá murió en el 2000, se casó con un gringo bueno 30 años antes y lograron conciliar las hamburguesas y los plátanos fritos. Esto está bien, porque aquí voy a meter una anécdota de Gina, porque cuando
Huntington publicó el Quiénes somos, que levantó tanta polémica como casi todos los libros de Huntington, que tuvo la mala suerte de que nadie lo leyera, o la buena, porque probablemente eso fue lo que le hizo famoso, ¿no? ¿Os acordáis que en el choque de civilizaciones Huntington negaba la condición de Occidente a la América española, ¿no? Y en el Quiénes somos, él alerta del peligro que supone para la identidad norteamericana la masiva presencia de hispanos, sobre todo él incide mucho en los mexicanos, en el sur de Estados Unidos, ¿no? Y a Gina, que Gina es liberal, pero del ala libertaria y vivió los 80, fue joven en los 80 en Madrid, imagínate cómo nos ha salido la niña, pues eso le salió, le corajino y escribió un artículo del que voy a rescatar este párrafo, que donde nos habla de su abuelo, el gringo bueno, de su abuelastro, ¿no? Dice, recuerdo lo que solía decir de mi familia el segundo esposo de mi abuela, un americano muy wasp. You guys are real sticky people. Ustedes son verdaderamente difíciles, hablando de los hispanos, ¿no? Y tanto. Fue la hospitalidad de una familia hispana la que le brindó todo el calor que su atomizada familia biológica no le proporcionó. Al final de su vida, mi abuela, criolla y solidaria, no lo depositó en un triste asilo, sino que cuidó de él y lo lloró en un velorio donde los afectos gringos se contaban con los dedos de una mano. Con esto venía a decir Gina que, evidentemente, los hispanos tienen mucho que aprender de Estados Unidos. De hecho, si Estados Unidos es próspera y la América española no lo es por algo, tiene mucho que ver con la cultura y con las condiciones culturales que han segregado una sociedad y las demás, pero también es cierto que hay ciertos valores, por ejemplo, esto que dice Gina, ¿no? Valores familiares y demás, que a lo mejor les convendría pues mirar a los hispanos en cuestiones como estas, ¿no? En fin, esto, papá y mamá. Y si queréis podemos irnos a sus ancestros, a rastrear a sus ancestros, porque sabemos algo de sus ancestros. Y lo sabemos por Carlos Alberto Montaner, y ahora de hecho, de nuevo voy a tener que crear las delicias de Fernando, porque me voy a volver a agachar, se me va a volver a dejar de ver, y voy a contaros algo sobre sus ancestros que están muy bien. Esto está tomado de una conferencia que se llama El comercio libre, los precios y los derechos de los consumidores, que es, como su propio título deja ver, pues va a hablar de su familia. Conferencia pronunciada en Guayaquil en agosto de 2004, ¿no? Bueno, pues dice que al poco de instalarse en España, decide viajar Montaner con su familia a la tierra de los Montaner, los Pirineos catalanes, para rastrear sus orígenes, ¿no? Y dice, sabíamos que las huellas iban de Lérida a Andorra, de ahí a Mallorca y de Mallorca a Cuba. En Andorra descubrí que existía el Paso de los Montaner. Así que, de la mano de un experto local, llegamos a un intrincado pasaje en medio de las imponentes montañas. Mi primera confusión, fruto de la ignorancia y de la pronunciación caribeña, fue que interpreté que se trataba del Pazo de los Montaner. Pues Pazo con Z es como se denomina en ciertas zonas de España una casa rural. En fin, está explicando a un ecuatoriano qué es un pazo. Seguimos. ¿Y qué hacían mis remotos parientes? Pregunté ansioso. Le responden. Eran judíos conversos que se dedicaban muy eficazmente al contrabando. ¿Es liberal o no es liberal el maestro Montaner? Me explicó sin emoción mi guía andorrano. Y luego siguió. Los franceses ahorcaron a don Ramón en aquel árbol. Y los españoles en aquel otro a don Miguel. Parece que el más ágil, don José María, logró huir y no se detuvo hasta que llegó a Mallorca. Creo que posteriormente uno de sus descendientes llegó a Cuba, agregué para completarle la anécdota. Y no le he contado sobre las mujeres de esa familia y la taberna que tenían, intentó decirme, pero lo atajé a tiempo. Gracias, no es necesario, ya me lo imagino, le respondí rápidamente antes de que mis hijos comenzaran a hacer más preguntas de la cuenta. Bueno, pues en fin, este es Montaner, estos son sus orígenes. Impecables, contrabandistas, entre los ancestros, nada mejor para ser liberal, ¿verdad?, que eso, ¿no? Y ahora, si queréis, pues, os puedo contar cómo le conocí, porque también tiene su aquel. Yo antes de trabajar en Libertad Digital, trabajaba en un periódico gratuito, que se llama Menos 25, y gracias a Menos 25, pertenecía al grupo de negocios y tal, me pagaban 2 pesetas,
Y era una publicación de estas que o le pones mucha afición o tu orgullo y tu dignidad pues se resienten un poquito, porque este es el típico periódico que nadie lee, es el que se amontona en las universidades y tal. Pero yo me lo tomaba muy en serio y yo digo de verdad que yo estoy donde estoy y que soy lo que soy gracias a ellos, porque entrevisté a toda Libertad Digital antes de llegar ahí. Carlos Alberto Montaner, evidentemente, a Rodríguez Brown, a Alberto Míguez, a todo el mundo. Entonces, pues me fui y le hice una entrevista a Carlos Alberto Montaner a propósito de las universidades, latinoamericanas, ¿no? Por cierto, bueno, sí, pero aquí tiene una cosa, la verdad es que me lo ocurre bastante, sí. En fin, febrero, no, quiero decir... Luego tomo extractos de para que veáis, o sea, para que se viera qué es la universidad. Y hay un extracto aquí del maestro Carlos Rangel, un maestro para Montaner también. Y dice, ser revolucionario en una universidad latinoamericana es más o menos tan heterodoxo y arriesgado como ser ferviente católico en un seminario irlandés, ¿no? Pues mira, esta es esa fotillo, es el reportaje del año 2001, de febrero de 2001. Entonces yo a Carlos Alberto Montaner llego, me presento en la editorial Playor, donde trabajaba Ana Guille, y Carlos Alberto Montaner, muy cordial, yo le conocía de leerle, y ya le había visto la presentación del manual del perfecto idiota, y a mí me echó, donde pedí que me firmara, hay que ser friki en la vida, un artículo, el canciller Robaina, el ministro de Exteriores de aquella época de Fidel Castro, publicó un artículo con título de los típicos de Silvio el Servicial, ¿no? Transitar osadía, qué bonito, ¿no? Y Carlos Alberto Montaner, con su retranca y su gracejo, le contestó y le dijo, la osadía del canciller Robaina. Y era, pues le puso en su sitio y tal, ¿no? Y yo pedí que me lo firmara, pero nada más. Entonces llegué allí y empezamos a hablar de mil cosas y Carlos Alberto Montaner se encuentra con un joven español que no intenta decir, bueno, pero los logros de la revolución y además intenta hablarme de disidentes cubanos y yo sé de qué está hablando. Es decir, él me cita a Vladimiro Roca y intenta hacer una explicación y yo le digo, no, si sé quién es y plan. Y Carlos Alberto Montaner se queda verdaderamente descolocado hasta el punto de que en un momento dado, llegó y me dijo, oye, ¿tú eres cubano? ¿O tienes familia cubana? Que es lo triste, que en España, en 2001, no estoy hablando del año 59, del año 60, en 2001, que te encuentres a un joven formado, y que no justifique ni pretenda equidistar entre Fidel Castro y los cubanos a los que ha machacado Fidel Castro, lo triste es que la gente te pregunte si eres cubano. Que eso es como cuando te ven defender a Israel, te dicen, ¿eres judío? Dicen, ¡qué país! ¿No? El que nos ha tocado en suerte, ¿verdad? ¡Qué maravilla de país! Y ahí lo conocí, conocí también a Gina y empezamos ya pues una relación de amistad que la verdad, pues oye, ha durado hasta hoy y me precio de conservarla. Luego volví a llevarlo en el año 2002. A propósito, monté un foro en menos 25, lo veis, como tengo que estar agradecido. Nos leíamos un libro y luego debatíamos y llevábamos a Carlos Alberto Montaner. Me podéis ver con un rapado al cero, ahí, bastante importante. Y ahí es sobre otro libro del que vamos a hablar ahora, que se llama Las raíces torcidas de América Latina. Así es como yo conocí a Carlos Alberto Montaner. Si queréis, bueno, luego Carlos Alberto Montaner me puso en contacto con... Luego ya pues eso, me ponía en contacto con gente que le interesaba Cuba, en fin. Y luego ya pues me hizo embarcarme en el interés por estas cuestiones del exilium tremens, que diría el otro, ¿no? Y de hecho, en un libro, porque Carlos Alberto Montaner es un maestro, enseña deleitando y también es un crack a la hora de dedicar libros, ¿no? En este, por ejemplo, Los cubanos, la historia de Cuba en una lección, que no se puede comprar en España, lamentablemente, pues la dedicatoria era para mi amigo Mario Noya, que se metió en el laberinto cubano y ya no sabe cómo salir. Con el cariño de Carlos Alberto Montaner. Aunque la mejor dedicatoria probablemente fue la que le dedicó a César Vidal, que el otro día la reproduje en el blog de Heredé Libros. A César Vidal, en el año, creo que fue 2003, le dedicó un libro, no recuerdo cuál era, con estas palabras. A César, muy apresuradamente, antes de que este libro también lo escribas tú. Porque claro,
Con César Vidal pasa estas cosas. Me acuerdo que yo le presenté una vez en M95 y dije, bueno, su último libro, y él hizo, no. Y han salido dos más. Llevo una semana en la librería. En fin. Bueno, la obra de Carlos Alberto Montaner. Oye, Gabriel, ¿cómo voy de tiempo y estas cosas? ¿Bien? ¿Me estoy enrollando? O... vale. Pues ahora me gustaría saber dónde estoy. Sí, en la obra. Bueno, cualidades de Carlos Alberto Montaner. Pues que es un gran divulgador, que cumple a rajatabla el dicho horaciano que demanda enseñar deleitando, como ya os he dicho. Tiene una prosa muy clara, elegante, amena, suave en las formas y contundente en el fondo, como ha podido comprobar Silvio Servicial. Y lo más importante, aunque no lo parezca, es que no le importa ser más pesado que los malos, porque una de las grandes ventajas que tienen es que son muy pesados. Y lo sabéis todos, los nacionalistas, los ecologistas, son pesados y te rinden. Bueno, pues Carlos Alberto Montaner puede ser más pesado que él, que ellos, sin dejar de ser ameno. Por eso le tienen tanta manía. Grandes temas de su literatura. Pues Cuba, evidentemente, América. Y mira, leyendo este libro que me faltaba de él, se lo pedí, tuvo la amabilidad de darme un libro, un ejemplar, este ejemplar, el pasado día 6, empecé a mirar y está fechado, son conferencias y artículos, y está fechado en Media América. Yo le dije, Carlos Alberto, digo, ¿tú has viajado? Sí, sí, dice, yo, salvo en las Guyanas, he estado en toda América Latina varias veces. Es decir, él sí que es un bolivariano, que diría el otro, ¿no? El pájaro este que está machacando Venezuela, ¿no? En el sentido, en el buen sentido del término. Él sí que es un americano en un sentido estricto. Y para qué hablar de los españoles que hablan de la famosa hermandad y de la madre padre y nadie sabe colocar Paraguay en el mapa, ¿no? Bueno, pues Carlos Alberto Montaner sabe de qué habla, se preocupa por seguir la actualidad de todos los países de América, te hace descripciones. Si llega una campaña electoral en Colombia y te escribe un artículo describiéndote quiénes son, el otro día en la Gaceta de los Negocios lo hacía, ¿no? Quiénes son los principales candidatos, es decir, es un americano de los que no hay y que tanta falta hacen, ¿verdad? Entonces, esos son sus dos grandes temas. Y luego hay otro, ¿no? Que es el tema de la cultura importa, ¿no? Hay un libro en coral donde él participó, que se llama Culture Matters, precisamente, y Carlos Alberto Montaner está siempre muy empeñado en eso, en destacar el aporte cultural, la importancia del pozo cultural de una sociedad a la hora de explicar los diferentes desempeños o desarrollos de diferentes sociedades. Es decir, él es un antideterminista y niega... acordaos de Ganivet, ¿no? A principios del siglo XX, que si llueve eres más guapo y eres más ingenioso y tal, ¿no? Carlos Alberto Montaner, no hay nadie que esté condenado a de antemano, pero sí que es cierto que hay factores culturales que explican cosas. Si, por ejemplo, a la América española le va mal, pero no tiene por qué irle mal, no están condenados, y pone ejemplos, y además ve, pero bueno, de eso ya hablaremos, que me estoy enrollando, el desarrollo, España y Estados Unidos. Estos son, por ejemplo, los temas que más pueden definirle, ¿no? Y ahora, si queréis, pues yo hago así como hacía Mayra Gómez Kemp, empiezo a buscar en el cajón y miro, ¿no? Libros que han podido, pues eso, libros que pueden explicar mucho sobre él. He dejado, ¿dónde está? Ah, bueno, sí. ¿Dónde está el libro que os he dejado? Ese. Por ejemplo, este, hablando del tema de Cuba, ¿no? Cuba, Viaje al corazón de Cuba. Este es un libro extraordinario que se publicó por primera vez en el año 99, donde también, mira, por cierto, hablando de las referencias intelectuales, que a lo mejor interesa no saber, ¿no? Carlos Alberto Montaner tiene referentes intelectuales. Carlos Rangel, Jean-François Lebel, Mario Vargas Llosa. Y, por ejemplo, hablando de Cuba, y que la doctora Guille me corrija, por ejemplo, su querida amiga Beatriz Bernal y Levi Marrero, que es el gran historiador cubano, ¿no? Bueno, pues es un libro, es un repaso fascinante por la historia de Cuba, donde pretende, pues eso, él explicar cómo se llegó a lo que se llegó. Este libro se publicó en el 99 en Plaza y Janés y acaba de publicarse una edición novenal, que está la pena, es decir, el que no lo tenga lo va a pasar mal para conseguirlo, la Asociación de Iberoamericanos por la Libertad, que tengo entendido que lo van a presentar próximamente. Pero esto también dice mucho, ¿no?
capitalismo salvaje, los liberales, y aquí al final te tienes que salir con una edición novenal, mientras que Galeano y demás apandadores de pasta pues tienen 250 ediciones y venden miles y miles de libros, ¿no? Pues es un libro muy interesante, En viaje al corazón de Cuba, porque, bueno, Viaje al corazón de Cuba, Cuba, la batalla de ideas, Cuba, un siglo de doloroso aprendizaje, son varios títulos donde Carlos Alberto Montaner dice, bueno, sí, vale, sí, tenemos un tirano aquí, un tirano que es Fidel Felón. ¿Por qué? Porque fue un traidor. ¿Por qué? Porque la revolución cubana en un primer momento fue una revolución, o para buena parte, para el grueso de los que se levantaban en armas contra Batista, fue una revolución democrática para recuperar la democracia en Cuba. Y Fidel Castro traiciona esos ideales, que se lo cuenten, por ejemplo, a Huber Matos, que estuvo 27, no me acuerdo qué barbaridad de años, 20 años, 27 fue Mandela, sí, 20 años en prisión. No, hay uno... Hay un preso cubano, lo que pasa es que lamento no recordarlo, que sí, que estuvo... Mario Chávez de Armas, puede ser, que estuvo muchísimo tiempo también preso, ¿no? Entonces, Carlos Alberto Montaner no se queda en... ¡Ay, qué mal! ¡Oh, qué malo es este señor! Llevamos 50 años y no nos merecemos esto. Carlos Alberto Montaner dice... Algo hemos debido hacer mal para que en Cuba se diera esa revolución y... Aparte del factor totalitario y del terror que siempre impone la dictadura, pero algo hemos debido hacer mal para que se haya pasado así. Y él pues hace una exploración por la historia de Cuba y se da cuenta de que en Cuba y en toda la América española había muy poco aprecio por la libertad, había mucho aprecio por el líder, el espadón, el señor romántico que nos iba a refundar la nación y nos iba a procurar el paraíso. Había mucha tolerancia con la corrupción, había muy poco respeto, y a ver si esto aquí podríamos tomar apuntes, muy poco respeto por el entramado institucional de los países, con lo cual se solivia a la gente. Carlos Alberto Montaner lo dice, vamos a ver, yo he visto intentonas golpistas en Cuba, y no te quiero decir, o sea, antes de la entrada de los barbudos en La Habana en el año 59, que tenían apoyo popular. Entonces, todo esto derivó en un estado de cosas que llevó a Fidel Castro, que en un primer momento, efectivamente, aunque fuera traidor, sí que gozó con mucho apoyo por parte de la gente, esa buena voluntad que acaba por machacar los países y esos ideales adánicos que te acaban al final por pagar las cuentas. Es decir, como decía la profesora de fama, la fama cuesta y el que quiere ir gratis, pues luego te encuentras con esto, ¿no? Hay que sudarla. Y él lo dice con muchísima elegancia, Carlos Alberto Montaner, en el viaje al corazón de Cuba, donde no se ahorra una sola, pues eso, un solo análisis digno de tal nombre de su país. Esto por lo que hace a Cuba, ¿no? Por cierto, hay una cosa también interesantísima, porque suele pasar, ¿no? En América, con la independencia, pues muchos tienden... naturalmente a partir de, bueno, sí, pues mi país tiene 200 años. Carlos Alberto Montaner dice, no, ¿voy a dar historia de Cuba? Vale, pues voy a empezar por la romanización de la península ibérica. No, pero es que es, y el problema es que no lo hace nadie, y él sí lo hace, los cubanos y sus remotos orígenes. Los cubanos tienen orígenes españoles, es decir, lo que hace el fermento, el pozo cubano en un 90% es español. Tiene un pozo afro y también lo recoge, pero lo pone en su contexto. Es decir, no es lo mismo Chun que la Virgen del Cobre, y el que quiera que entienda y el que no, esto es así. Pero es interesante eso. Oiga, voy a dar historia de Cuba. Bueno, sí, pues historia de Cuba, pues eso. Cartago, bien, así es como hay que empezar los manuales de historia de Cuba, efectivamente. Y esto lo hace, por ejemplo, en este, Los cubanos y historia de Cuba, en una lección que publicó la editorial Brickell Communications en Miami, y que es, creo recordar que es la base de la serie que hizo para la televisión en Miami, que creo que también la hemos pasado en Libertad Digital Televisión. Esto lo dice él de Cuba, que qué pasó, por qué, en qué momento se jodió Cuba, que diría Zabalita, ¿no? El personaje de Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa respecto a Perú. Pero también se puede preguntar uno en qué momento se jodió la América española o América Latina, para que no se nos enfade a nadie y tal. Las raíces torcidas de América Latina.
Otro libro, un libro indispensable, en palabras de Mario Vargas Llosa, viene aquí. Y es el que... El protagonista del foro de debate que habéis visto en el cuaderno ese. Que si me lo pasáis os lo agradezco porque os quiero leer una cosa de ahí. Este libro es la réplica de Carlos Alberto Montaner a Las venas abiertas de América Latina de Galeano. El famoso libro tan victimista de ¡ay, qué mal estamos! Porque es que los españoles nos machacaron. Y Carlos Alberto Montaner dice, ¡qué pesados sois! Si es que éramos nosotros. Es decir, no es... Esto, por ejemplo, esto lo decía Carlos Fuentes, el problema que muchos americanos no se da cuenta de cuando tiene, bueno, o si te pone burro, yo me acuerdo de Pérez Reverte, en una presentación de uno de sus libros de, bueno, espérate que al final me acabo yo por dispersar, Carlos Fuentes decía que la cultura latinoamericana es fruto de una violación, claro, pero es de una violación doméstica, es decir, tu padre ha violado a tu madre, tu padre el conquistador ha violado a tu madre la India. Y, pero lo decía con su elegancia y con esa cosa hortera que también tiene el Tito Carlos Fuentes, ¿no? Pero bueno, Pérez Reverte un día, presentando un ala triste en la Casa de América, pues ya sabéis cómo es Pérez Reverte, que es muy español, y dice, bueno, yo asumo la historia española al completo, lo bueno y lo malo, lo asumo y tal. Entonces, Pérez Reverte se le lee muchísimo en América, y en esa rueda de prensa había muchísimos periodistas hispanoamericanos. Y creo recordar que fue un mexicano el que le dijo, bueno, ¿y qué opina usted? Y claro, yo creo que no le conocía, pero del genocidio, entonces le he metido ya la charla galeánica, ¿no? El genocidio que cometieron los españoles en América y tal, y que Pérez Reverte se queda así y dice, si tiene usted algún problema, cuénteselo a su abuelo que el mío se quedó en Cartagena, ¿no? Claro, no, porque es que acaban por perder esa perspectiva, ¿no? Pero bueno, en fin, que Carlos Alberto no se limita a decir que malo, pobrecitos, estamos muy mal, pero la culpa la tienen los otros, porque liberal, si no, sería Galeano. Y entonces te escribe este libro, Las raíces torcidas de América Latina, qué ha pasado, qué se hizo mal en Iberoamérica. Y es un libro, ¿dónde está el periodiquito este que os he pasado? ¿Me lo podéis pasar? Es un libro que es incómodo, puede ser incómodo para los españoles, porque claro, hace mucha crítica negativa de la herencia española. Él dice, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que nos ha impedido el desarrollo? Y pues porque tenemos una cultura que no facilita la innovación, la novedad, es hostil al libre mercado, ha sido muy dogmática, nuestras universidades son las primeras en fundarse en América y resulta que no han parido un premio Nobel. Que esto es sangrante, claro, que te den con la realidad tan en la cara, ¿no? Sí que hay algún premio. Sí, no. Hispanoamericano no hay ni uno segregado por las universidades. La Universidad de San Marcos es más antigua que Estados Unidos, la de Perú. Y sin embargo, en Estados Unidos... Es que a lo mejor les quita la financiación si un año no ganan un Nobel. Claro, es que esto es una cosa como muy sangrante. Bueno, en fin. Entonces, es un libro que puede ser incómodo de leer al principio. Para un español, porque claro, estamos diciendo, repito. ¿Qué pasa? Pues el caudillaje es un fenómeno vuestro. La cerrazón religiosa es una cosa vuestra. El machismo, es que claro, es que vosotros en vez de venir aquí a arar como los del norte, veníais a violar a las inditas y a dejar el fenómeno de la bastante. El drama de la bastardía en América, que hay muchísimo hijo ilegítimo, también es una cosa nuestra y tal. Pero no lo decía como Restrigue, precisamente porque él es español en ese momento. Entonces, yo hice aquí una parte, un cuadro en este reportaje, y decía esto, si me permitís, os lo leo, y así incluso parece que tengo los pensamientos ordenados, porque esto debí de pensarlo. Es un libro de difícil digestión para los españoles porque abunda en el lado amargo de los 300 años de historia compartida con América. Puede molestar, pues, leerlo. A Montaner le molestó escribirlo, según nos dijo este cubano, al que le duele España como le duele América. Perdón, pero es que era un chaval. Este tipo de cosas, estos florilegios, es que tenía 25 años. Y más la isla que le vio nacer y que se lo está perdiendo. Entonces, meto una declaración de Montaner, dice, España es mi experiencia más importante. Yo viví en Estados Unidos y me pude haber quedado allí donde tenía una cátedra, pero preferí venir aquí porque España era el lugar donde yo suponía que me iba a sentir mejor, donde quería criar a mi familia. Y así fue, efectivamente. O sea, que ser crítico con España es como ser crítico con Cuba. Las cosas que yo digo sobre la historia de Cuba son las cosas más incómodas. Pueden doler a cualquier cubano al que le hayan ido con el cuento de la República Heroica.
siempre pensando y siempre luchando por la libertad. Pero nuestra historia no fue así. Los cubanos somos responsables de todo lo que nos ha pasado. Un tipo como Fidel Castro no cayó del cielo. Fue la consecuencia de una mentalidad social que abonaba la creación de un estado monstruoso como el que finalmente llegó. O sea, que en el libro no hay ningún componente antiespañol. Entre otras cosas, y vuelve otra vez el Montaner, que le gusta, a mí me llevan los demonios las discusiones, pues Montaner no, Montaner es el hombre tranquilo, te dice él. O sea, que en el libro no hay ningún componente antiespañol, entre otras cosas porque ser antiespañol, ser antiamericano, ser antiinglés, es una manera bastante estúpida de perder el tiempo. Y es verdad. Y esto va a misa, es decir, claro, cuando le salen con esa medida, no, ¿qué dices? Es que eres antiespañol. Oiga, ¿qué me está usted contando? Estoy diciendo que yo asumo el legado, que yo soy español, que yo he decidido criar a mi familia. Y recordad, viene a España en el 70, es decir, está vivo Franco. Dice, no, no, yo sé, el patrón cultural, mi manera de pasar el tiempo, de perderlo y de relacionarme con la gente, es mucho más español que norteamericano. Le pasa lo mismo a mi querida Gina, ¿no? Que no ve el momento de regresar a España porque ella está ahora trabajando en Miami. Entonces, este libro, repito, por eso es un libro que puedes cocer, que si te entra el fervorín patriótico y le puedes sacar punta, porque evidentemente está generalizando, es un gran divulgador. Es decir, él puede decirte, el pensamiento escolástico agotaba la capacidad crítica porque lo que hacía era basarse en la fuente. Entonces salís todos, ¿qué pasa con los escolásticos? No, pues pasa lo que pasa. Es decir, que si tú solo te basas en el argumento de autoridad, pues vas a acabar muy mal. ¿Qué es lo que pasa en América? ¿Y qué es lo que pasa en España, no? Este es un libro también muy, muy interesante. ¿Qué pasa con este libro tan interesante? Que tampoco se puede conseguir en España. Bueno, sí, pero que no lo reeditan, porque son así de simpáticos nuestros editores. Más libros que podemos hablar. Ah, bueno, sí, este. Mirad qué joyita, ¿no? De su editorial, de la editorial Player. Este se llama... Menuda pinta tiene aquí, además, el maestro Montaner. De la literatura considerada como una forma de urticaria. Libro raro, raro, raro. Yo le dije el otro día, hace poco, digo, este es de lo mejor que te ha salido. Digo, porque estabas ahí bastante golfo, ¿no? Y fijaos, ¿no? El título, ¿no? De la literatura considerada como una forma de urticaria. Es un título magnífico y muy del pasado, ¿os acordáis, no? Que ocupaban tres folios antes los títulos, ¿no? Y muy quevediano, ¿no? De hecho, tiene a Quevedo en la portada, por si quedaban dudas, de que se avecina bronca, porque aquí es un provocador. Es un provocador... es un provocador que voy a intentar señalar la referencia, porque vais a ver por qué digo eso, ¿no? Bueno, por ejemplo, sí, es un provocador, a veces es provocador coñón y a veces es provocador porque a cierta academia le puede poner malo, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, hay libros de Ortega que mantienen intacto su valor, solo que Ortega en su circunstancia tenía un vozarrón poderoso y fuera de ella apenas susurra, aunque recite el mismo texto. Pues es verdad, ¿no? Es verdad que hay pensadores muy poderosos, pero que el paso del tiempo les machaca. Y aunque las ideas sean buenas, pues claro, si luego, claro, el factor impacto, pues se pierde, ¿no? Y aquí da de lo lindo también, este es el que digo que es un provocador y el gamberro, ¿no? Tiene un ensayo extraordinario sobre literatura, aquí, que se llama Alexandre y el Nobel, viene a decir que todo aquel que consigue el Nobel deja de ser escritor, empieza a publicar como las cosas estas que publica Antonio Gala, por ejemplo, ¿no? Dice, más tarde le tocó el turno... Ah, bueno, sí, a ver, una última reflexión de agua fiesta. Los premios Nobel concedidos a españoles han contribuido a medio plazo a destruir el prestigio de los galardonados. El primero se lo dieron a Echegaray, por no dárselo a Galdós, y don José acabó siendo el ejemplo que siempre ponen los españoles para ilustrar los horrores del teatro malo. Luego se lo dieron a Benavente... Y hoy no hay escritor español que se explique tamaño desatino. Los intereses creados, La malquerida y otros dramones menores no resisten una semana de puesta en escena. Más tarde le tocó el turno a Juan Ramón. Y confesémoslo, aquí entre nosotros. Platero y yo es un texto sentimentaloide que solo le gusta a los niños pedantes o a los adultos tontos. O sea, al mismo espécimen antes y después del bigote. Si a don Vicente le hubieran dejado tranquilo, con su modesta fama para iniciados, le auguraba una inmortalidad literaria sin sobresaltos. Ahora, con el Nobel a cuestas, no respondo.
Conociendo a los españoles y a los hispanoamericanos, me temo que no. Entre la destrucción y el amor, siempre optamos por lo primero. Es un texto, de verdad, aquí es muy combativo. Aquí además cuenta que precisamente por lo que os estoy contando, de lo crítico que ha sido Montaner con nuestra herencia, pero un crítico, era una crítica constructiva, no era nada de... No era hazaña que pedía la vasta empresa de demoliciones y hacer tabula rasa. No, Carlos Alberto Montaner dice que hay que corregir y que teníamos cosas que hicimos regular tirando a mal en el pasado, ¿no? Bueno, pues entonces, él en este libro, por ejemplo, viene a decir que España, y hace una comparación interesante, con las glosas emilianenses te explica, ¿no?, cómo nace el castellano, ¿no? Pues eso, ¿qué es el castellano? Pues un monje, leyendo un texto en latín, y al lado tiene unas notas marginales, porque están en el margen, en esa lengua, bueno, en eso, que al cabo del tiempo acabó siendo el castellano. Y él, muy dolido, viene a decir que el castellano, en el panorama de la creación y de la generación de ideas y de cultura, es una nota al margen en la sociedad internacional. Es decir, que no hay creación en español, que no hay invención en español, y que en España durante mucho tiempo, incluso en nuestros siglos más potentes, no hemos sido originales. Te viene a decir, pues, incluso en el siglo de oro bebíamos muchísimo de Italia. Y él lo hacía como una denuncia, pero desde casa. Y a un señor embajador, a un agregado cultural, gente de mala especie y tal, pues le dio por decir que era anti-español. Entonces, Carlos Alberto Montaner, pues no tuvo más remedio que reírse de él un poco, que es lo que hay que hacer, ¿no? En este pues eso, viene a decir mucho eso, ¿no?, que el mundo hispano va a remolque de otras culturas, sobre todo desde el siglo XVIII, ¿no? Y él dice, algunas características, dice que nos falta irreverencia y humildad, y que somos incapaces de aportar algo de valor a lo que tomamos de otros. Es decir, ni siquiera somos japoneses copiando los coches americanos. Repito que esto también es del año 70, ¿eh? Algo ahí sí que hemos avanzado, ¿no? Un poquito. Ya, pero digo, hombre, lo digo para que luego nos ven. Que ya están estos, rompiendo España. No, sino que hay que decirlo, ¿no? Hace también un comentario muy interesante sobre las lenguas. A ver si consigo dar con... A ver, Mario, a ver qué has señalado. Por cierto, no, mira, de este libro también tiene una cosa muy interesante, que es la dedicatoria. Ah, bueno, una frase con esto que os estoy diciendo. Mientras no contribuyamos a diseñar el futuro, estaremos habitando parasitariamente un mundo que no es nuestro. Es que va a misa. Es decir, por ejemplo, los liberales de mi generación y sobre todo el que no tiene muy dominadas otras lenguas. Tenías que estar aquí. A ver cuándo Daniel Rodríguez Herrera traduce a Sowell, a ver el de neoliberalismo cuándo, a ver el Cato en español, porque dependemos de los demás, no tenemos creación y somos 500 millones de hispanohablantes y no tenemos nada puntero, tenemos que siempre estar esperando, ¿no? Digo que en esta dedicatoria también dice mucho de Montaner, para que veáis, pues eso, que es un tipo elegante, ¿no? Para Enrique Labrador Ruiz, que tuvo la imprudente temeridad de ser un buen escritor en Cuba. Al principio hacía así, pero es que es verdad. Ser un buen escritor en Cuba es como poco una imprudencia, ¿no? Yo, de hecho, le cogí esa dedicatoria y en este texto empecé diciendo, pues esto, Montaner renunció hace poco a cometer poemas, tener pelo y leer a Carpentier, que no aplastar llagas con su dedo razonable. La renuncia se agradece, ¿no? A este cubano pronto sesentón, esto es del año 2001, ya se le pueden mandar de vuelta las palabras, porque cuando elogia se retrata. Dijo de Enrique Labrador, que tuvo la imprudente temeridad de ser un buen escritor en Cuba, y yo digo aquí, pues eso, que se aplique el cuento, el cubano y en Cuba, la otra Cuba, la del exilio próspero y denigrado, siempre piensa en isleño, porque amar un horizonte, nos dijo Derek Walcott, es insularidad. ¿Sabéis qué pasa? Yo estuve en Cuba visitando disidentes y, de verdad, me daba... Hay una cosa que es interesante en La Habana, pero
o es formidable para lo bueno y para lo malo. La Habana no ha cambiado en 50 años. Es decir, Montaner, si volviera ahora, reconocería La Habana. Qué bueno y qué malo, ¿no? Porque tu vida no ha cambiado, bueno, sí, ha cambiado porque es una ciudad con lepra, es decir, los edificios tienen lepra, es decir, imaginaos Serrano, porque lo que tiene La Habana es eso, la majestuosidad, y de repente ves eso, una casa majestuosa con columnas. Iba a poner esta de ejemplo, que está absolutamente carcomida, pero a mí se me encogía el alma, decía, Carlos Alberto puede venir y ver que no ha avanzado la historia, o que solo ha avanzado para carcomer edificios. Y para que huela a mierda La Habana, porque huele a la mierda de una ciudad portuaria, con mucha humedad, y con lo que le echan a los autobuses, que no es gasolina. No sé qué cojones será eso, porque es, imaginaos, son las mezclas. Ellos tienen que, pues la mezclan con, yo qué sé, con azúcar, con lo que sea, con lo que le dé, ¿no? Pero y sabéis otra cosa, que yo me sentía mal. Hubo una noche que estuve paseando solo por La Habana Vieja, por unas placitas de La Habana Vieja, y yo me sentía muy, muy mal, porque yo podía hacer algo que mi maestro no podía hacer, pasear por su ciudad. Porque hay un señor ahí, desde el año 59, que ha decidido... Es que muchas veces que hay que dejar de lado los libros, es esta cosa. Es decir, Carlos Alberto Montaner no puede volver a su ciudad porque hay un señor que no quiere. Y se le ha pasado la vida. Y yo me quedé así. Y dije, joder. Y yo me sentía, de verdad, muy mal por eso. Aunque luego dijera, no, pues qué bien, porque lo mismo se va a encontrar todo el patio como es, ¿no? Pero me daba, de verdad, me daba mucha cosa, casi. O para pedirle perdón para ir. Por cierto, que hay una vez a Carlos Alberto Montaner, a Guillermo Cabrera Infante, le preguntaron. Guillermo Cabrera Infante le tenía a malas pulgas y era muy, muy luchador, pero también hasta consigo mismo, ¿no? Y cuando le preguntaron pues eso, por las perspectivas y tal, bueno, ya sabéis, además le gustaba ser, también era un provocador de primera, y decía, yo para acabar con Castro estoy dispuesto a pactar hasta con Dios, decía. Entonces él decía que sí, que él le gustaría volver a Cuba, pero no en el primer avión, y lo decía, yo creo, pues eso. No quiero que me confundan con una revista, con un oportunista, con un revanchista, con no sé qué. Y yo le pregunté eso a Montaner. Dice, no, yo sí, yo quiero ir en el primer avión, porque yo tengo una gran loca de empezar desde el primer momento a poner otra vez en pie el ¿no? En fin, eso de este librito, de la literatura considerada como una forma de urticaria. A los que gusten de la literatura, a mi amigo Justo, Justivir, que es uno de los grandes seguidores de Lee de Libros, le va a gustar, porque tiene reflexiones interesantes y entrevistas con autores de primera como Borges y Onetti. Con Borges tiene una entrevista que está curiosa, imaginaos, Borges, que era otro que había que echarle de comer aparte, ¿no? Y mal hablado como él solo, y Carlos Alberto Montaner lo define aquí muy bien, dice que tenía las manos como hervidas. Imaginaos la imagen esa, ¿no? Aquí lo define. Por muchos años Borges ha sido centro de una feroz polémica. La izquierda no le perdona que no sea anti-yanqui ni anti-judío, ni que condene a las dictaduras comunistas. La derecha, especialmente la de su país, le censura su firme oposición al fascismo de los peronistas. Y le pregunta, ¿no? Y Borges con mala leche dice, en Estados Unidos se espera que uno sea partidario de los indios, que hable mal del país y que sea comunista. Cuando me niego a esas tonterías, a veces defraudo a los que me escuchan. ¿Qué más tenemos por ahí? Imaginaos lo que le importaba a Borges el este, ¿no? Y luego, pues, por último, os voy a contar, pues, ¿qué voy a decir, no? El manual del perfecto idiota latinoamericano y español. Que fue, imaginaos, ¿no? Bueno, yo creo que habéis leído bastante, ¿no? De ellos, ¿no? Cómo hace él una crítica de las ideas recibidas y de las ideas que han conformado el caldo de cultivo, ¿no? de las élites en América, ¿no? El antimilitarismo, bueno, el antimilitarismo americano, porque luego se pone el traje verde olivo en cuanto les dejan, ¿no? La teología de la liberación, las venas abiertas de América Latina, que él
él y Plinio Apulio de Mendoza, Carlos Alberto Vargas, Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa consideran la Biblia del idiota, el proteccionismo, el nacionalismo, el mercantilismo, en fin, ¿no? Este libro, de este libro se ha hablado mucho. Yo creo que si me detengo en esto sería un poco, porque me gustaría casi más detenerme en la segunda parte, que leyó bastante menos gente y que a lo mejor es casi mejor. Fabricantes de miseria. Las verdaderas causas de la pobreza en el tercer mundo. Este es el típico libro que dices, cuando la gente critica a los liberales, habrán, es como cuando dicen, no sé, es que, no sé cómo, me recuerda a veces a ciertas críticas que oigo de, contra Federico y tal, y dicen, este señor habrá escuchado alguna vez a Federico, y dicen, es que es del PP. ¿Tú lo has escuchado? ¿De verdad? Sí. En este libro hacen una selección. ¿Quiénes son los fabricantes de miseria en Hispanoamérica? Y mirad a ver si aquí se puede decir que esta gente defienden, ya sabéis, ¿no?, el liberalismo salvaje, el capitalismo y demás. Los políticos, los militares, los guerrilleros, los curas, los intelectuales, los sindicatos, los empresarios, las universidades y el Estado. Fabricantes de miseria. Y dicen estos luego que, ya sabéis, que son los esclavos de la... Entonces, aquí, que, por decirlo deprisa, ¿no? ¿Qué critican de cada cual, ¿no? Pues, por ejemplo, de los políticos. El subtítulo de este capítulo es El vendedor de milagros. Es que esos son los políticos en América, por desgracia. Son unos vendeburras. Y el problema es que la sociedad lo sabe y la sociedad lo compra. Hay un detalle. A Perón una vez. Hay un grito por ahí que decía, putero y ladrón, queremos a Perón. Pues claro, y así está Argentina. Pero no pasaba solo ahí. Había un político muy corrupto en Cuba, no me acuerdo ahora cómo se llama, que él decía, le llamaban el tiburón. Decía, el tiburón se moja pero salpica. Y la gente le compraba la película. Claro, así tienes ahora el país. Precisamente porque les votabas. Es decir, la demagogia, el populismo, la manera con que han quebrado estos las sociedades y cómo han machacado a los generadores de riqueza para pagar los banquetes de los políticos graciosos, pues viene de ahí. De los militares, ¿qué les pasa? Pues Carlos Alberto Montaner viene a decir que han sido espadones en un momento dado. Bueno, dice que han ayudado a construir patrias porque han sido lo poco que tenía... era de las pocas instituciones dignas de tal nombre, pero que llegaba en un momento, ellos veían que sus países no salían y se erigían en salvadores de la patria. ¿Pero qué pasaba? Que de nuevo se encontraban con que encima la gente les reía las gracias. Y entonces no eran el caso de Cincinato. Acordaos, ese militar romano que te pega un... asume poderes dictatoriales porque la república está en peligro y se vuelve a su casa cuando la república deja de estar en peligro. O Washington, en Estados Unidos. Washington, al que querían convertir algunos en presidente vitalicio, en dictador, y él dijo, no, sí, lo que nos faltaba. Y se van. Es que estos no se van. El problema que hay en América. Los guerrilleros. ¿Qué voy a contar? De los guerrilleros, ¿no? Que no sepamos, ¿no? Como Robin Hood contra los pobres, pues es mentira. Una mentira es muy sangrante. Por ejemplo, en un libro que se publicó hace poco en España, la famosa biografía real de Rigoberta Menchú, ¿cómo te cuenta? Que los ejércitos campesinos son los que más daño hacían a los propios campesinos, que ya tenían bastante con los militares, pero es que los que le venían a ayudar les terminaron de rematar, ¿no? Los curas. Pues los curas es que tuvieron este problema, ¿no? Que es verdad, en una realidad social muy sangrante, con unas diferencias brutales, consideraron que el remedio era soltar el crucifijo y coger una metralleta. Y por ahí pues no se va a ningún lado. O cambiar, o con toda la ingenuidad creían que haciéndose marxistas o introduciéndose en círculos marxistas iban a convertir a estas ovejas descarriadas. Y al final lo que pasaba es que colgaban ellos las sotanas. Esto en el mejor de los casos. En el peor, ya sabéis que se convertía en bandidaje puro y duro, ¿no? Los intelectuales. Los intelectuales en América. Claro, ese es el problema de sociedades absolutamente iletradas, ágrafas, que es el drama que ha tenido la América española durante mucho tiempo. Que precisamente, como era una sociedad, eran pues eso, en la anglosfera la gente tiene otras cosas que hacer. Con lo cual, no te sale un salvapatrias,
¿O no te sale un intelectual que te viene? No te viene un sucesor de los curas. Acordaos de lo que dice Paul Johnson de los intelectuales, ¿no? ¿Por qué tenían tanto odio a los curas? Porque querían sustituirlos como pastores de conciencias, ¿no? Y querían ganar la impunidad que tenían los curas, ¿no? Claro, eso pasa en sociedades desarmadas, en sociedades donde un tío puede opinar de vamos a ver, a Fidel Castro se le ha llegado a mirar porque tenía, porque retenía las cifras de producción lechera de las vacas. Hombre, pero si eres un estadista, precisamente eso es lo que te descalifica. O que hables 7 horas, si eres un hombre de Estado. Pues a los intelectuales se les ha dado un poder que no deben tener. Comparar la resonancia que tiene Chomsky en la sociedad americana y en las universidades. O en la sociedad americana y en la sociedad española. O los modelos de conducta. Warren Buffett, Bill Gates y Noam Chomsky. Y comparar, pues eso, los referentes, por cierto, que esa es otra. Los intelectuales son todos de letras, joder. En el mundo español, en el mundo hispano. No hay ningún neurofísico, no hay ningún... No, son todos, no, es que escribo. Ah, bueno, sí, ¿y usted? ¿Qué tiene que decirme de la generación del átomo? Es que yo escribo novelas. ¿Y qué autoridad tiene usted de más? El drama, ¿qué voy a contar? Los sindicatos, la aristocracia sindical. Los sindicatos, imaginaos en España, pues en América, porque en América es que hay algunos sindicatos que son directamente criminales, es decir, las bandas paramilitares que se tenían, que había en España, que había en Europa hace 60 años, son los sindicatos hoy en día en ciertos estados iberoamericanos. Los piqueteros argentinos son ser el paraestado, son la mafia, son lo peor de lo peor y están pagados por el Estado, es decir, son los batallones irregulares de combate. Los empresarios, claro, el problema de los empresarios en América es que no son empresarios. No son empresarios en el sentido liberal del término. Es decir, la América hispana genera un Carlos Slim, no genera un Bill Gates. Es decir, un tío que necesita del poder político, del enjuague. Nosotros generamos, cuando dicen, qué grande el Imperio Polanco, claro, el Imperio Polanco, es que, sin embargo, salen muy pocos como Amancio Ortega, ¿no? Es decir, el empresario que ha emprendido con los dedos de una mano, porque los sistemas son mercantilistas y están diseñados precisamente para que esos no prosperen, prosperen los que tienen mano con el gobierno y a Cisneros. Acordaos de la venta de Galerías Preciadas y demás, ¿no? Las universidades. Es que las universidades es dramático. Y bueno, es que acaban de hacer el No Pasarán, la Complutense, porque es que están al día. Eso es lo peor. Es decir, claro, tú comparas y se te cae el alma al suelo, ¿no? El ambiente universitario en Estados Unidos, incluso en las universidades más progres, pero es que eso es un ambiente universitario y encima cuesta. Es decir, si ahí vas a hacer si vas a decir el No Pasarán y a no lavarte ahí en el hall, es que te cuesta muchísimo dinero, te lo tienes que pensar, porque te cuesta muchísimo dinero aunque vayas a la pública, ¿no? Los niveles, ¿qué aporta la sociedad la universidad en el mundo hispano? Pero es que encima es peor, como dice Montaner. Y aquí casi no nos damos cuenta porque no es tan grave como allí, donde las diferencias sociales son tan brutales. Es que en América están pagando en la universidad los que viven en los bidonvilles, en los cerritos, en las favelas. Esa gente le está pagando la universidad al niño bien, al niño que vive en el barrio de Miraflores de Lima. Es decir, está pagando, ¿qué voy a contar? Con los fondos de la clase ínfima. Los estudios a alguien que tiene dinero para poder pagárselo, las clases medias y las clases altas y demás, ¿no? Y el Estado, pues eso, el Estado. Aquí, Prinapuleyo, Carlos Alberto y Álvaro Vargas Llosa vienen a decir que están viciados de origen, porque no estaban basados en... ¿Alguna sociedad también, algún país americano capaz de...? No, pero quiero decir, no estaban basados... son sociedades que te han dado un Estado, toma. Y ellos, es decir... A diferencia de Estados Unidos y demás, que te firman un contrato en un barco y luego generan una sociedad con esas normas, aquí viene un monarca y te da, y te dice cómo se comporta. Es decir, el Estado se segrega contra la gente y para controlar a la gente, mientras que en otros países ha sido al contrario. Os voy a poner control, como no me queda más remedio, porque si no nos vamos a matar y vamos a discutir demasiado, tenemos que dotarnos de ciertas reglas y de un poder represivo, para precisamente poner orden, pero es eso, es al revés. Yo te pongo límites y así conforme el Estado. Y aquí ha sido al revés. Las constituciones, incluso,
las que tenemos normalmente en Europa, que son cartas otorgadas. El señor ahí te dice, toma, esto es una constitución. Y si no te gusta, vas a volver a votar con la constitución europea. Ah, que tampoco, pues otra vez, y otra vez, y otra vez. Es decir, son estados que se han hecho contra el ciudadano, con lo cual allí la desconfianza hacia el Estado es generalizada y además celebran que se robe porque se cree que el Estado no protege. No es que se crea, es que es verdad. Y Mario Vargas Llosa suele decir que en América, cuando la gente pasa cerca de una comisaría, tiene miedo, y con razón. Claro, es que ese es el peor, ese es el problema, que los estados no están allí generados para crear la seguridad, las instituciones y lo que te permita generar sociedades libres. Esos son los fabricantes de miseria. Podría seguir, pero entonces el cubano sería yo. Tercer libro de esta serie sería El regreso del idiota, que salió hace poco. El optimismo que había en el manual del perfecto idiota se ha ido a tomar por saco aquí, evidentemente, imaginaos. Es decir, hace 10 años no había Chávez, no había Evo Morales, no había Kirchner, y claro, esto se nota en... Por cierto, aquí hay un análisis brillantísimo de Álvaro Vargas Llosa sobre Hugo Chávez, que muchas veces que la gente, cuando dicen es fascista, dicen que no, que es fascista, que es comunista. Es que con Chávez es difícil, es que es fascista de verdad. Es que Norberto Ceresole, uno de sus principales mentores, es un fascista, era un fascista argentino, fascista desde la F hasta la A. Y él tiene el nacionalismo de los fascistas, el militarismo del fascista, la estética del fascista, etc. El análisis que hacen ahí es muy interesante. Y por último, voy a decir, por ejemplo, por señalar, porque creo que es el último que ha publicado, La última batalla de la Guerra Fría. Es un conjunto de artículos y de conferencias de Carlos Alberto Montaner sobre los últimos tramos de la Guerra Fría y un análisis que se llama Cómo y por qué se hundió el comunismo, que también publicamos en la Ilustración Liberal. Y lo destaco porque esto también dice mucho y muy bien de Montaner. Hay algún incauto que dice que no hay nada más caduco que un periódico de ayer. Nah, eso es que no has leído prensa tú, en la vida. O que eres político y te conviene decir eso, para que no visite yo las hemerotecas. Pero Montaner coge y se atreve a publicar textos. Hay algunos que han caducado y hay algunos que se ve que se ha equivocado y hay algunos que dices, ¿qué? Que te ibas de sobrado y te han pegado una pasada aquí por... Pues los edita, los pone aquí y os ofrece la discusión. Así que, y para terminar, pues ya voy a decir la última anécdota, dos anécdotas que pedí que me contaran de su familia. Carlos Alberto Montaner debe ser el único cubano que no baila y que tiene a bien no bailar. Y yo le pedí a Gina, oye Gina, cuéntame la anécdota de tu padre. No, mi padre era liberal de verdad, en mi casa no veas las que se montaban, y claro, era liberalismo extremo y duro y mortal, y nos, las discusiones eran como muy violentas, sentido metafórico, metafórico de la palabra y demás, ¿no? Dice, pero no, que de verdad, que es que ha sido un liberal de esos. En mi casa las discusiones eran muy fuertes. Y dice, y hay otra, la que más me gusta, la que más se me ha quedado a mí. Dice, una de mis, ya no me acuerdo de la cual de las dos hijas de Gina, le dijo un día, jo, abuelo, es que nunca te veo las piernas. Porque está el oficio de escritor, es decir, la humildad que te da el oficio de escritor, que a Carlos Alberto Montaner su nieta le criticaba porque nunca, vamos, le criticaba, le decía que nunca le veía las piernas porque el señor estaba ahí, atado a la columna, y para estar atado a la columna tienes que estar atado a la mesa o al atril. Pero es eso, es un tipo elegante, que le gusta discutir, es un liberal, este sí que es en el sentido, es un sentido muy pleno de la palabra, muy elegante, y espero que cuando vea esto, pues diga, chico, pues sí, no me ha parecido mal del todo lo que has dicho en esta charla de presentación antes de que me den el premio de la libertad. Y hasta aquí hemos llegado. No sé qué os parece.